de femme en gentilhomme, Don Quichotte de la Manche. Dans un village de la Manche, au cœur de l'Espagne, vivait en l'année 1013 un gentilhomme qui frissait la cinquantaine, grand et sec, maigre de visage. Il avait le surnom de Quijada. Or, il faut savoir que ce gentilhomme, dans les moments où il ne faisait rien, c'est-à-dire un peu près de l'année, lisait des livres de chevaliers. Tellement à cette lecture que je mis ce patient en lisant du soir au matin et ses jours du matin au soir. Finalement, ayant perdu l'esprit, il décida de se faire chevalier errant, de s'en aller par le monde, avec son cheval et ses armes chercher des aventures. La première chose qu'il fit fut de nettoyer l'armure de son arrière-grand-père. Cela fait, il alla visiter son cheval. 4 jours se passèrent à ruminer dans sa tête quel nom il lui donnerait pour l'épopée à venir. À la fin, il vint à l'appeler Rossignol. Il voulut s'en donner un à lui-même. Cette réflexion lui prit 8 jours au bout desquels il décida de s'appeler Don Quichotte de la Manche. Donc, nettoyer ses armes, donc un nom à sa monture et à lui-même. Il se persuada qu'il ne lui manquait plus rien. Sinon, je cherchais une dame de qui tomber à mes mains. Il repensa à une jeune fille de bonne mine qui demeurait dans le village voisin de Toboso. Bien que la belle qui s'appelait Antonia n'eut jamais rien su, il va à la télé d'une semaine. La première sortie de Don Quichotte. Il ne confia son secret à personne. Un beau matin, avant le jour, son connu le vit, il s'arma de toutes pièces. Il monta à Rossinante, saisit sa lance et sortit dans la campagne. Mais à peine se vit-il en chemin qu'une pensée terrible lui vint tout à coup. Il n'était pas armé chevalier. Il faudrait y remédier. Il marcha presque tout le jour sans qu'il lui arrivât rien, et il s'en désespérait. Au coucher du soleil, il aperçut au loin une auberge. Il pressa le pas, si bien qu'il y arrivait à la tombée de la nuit. Par hasard, il y avait à la porte de ce rang. Je m'imagina que c'était un château. Ces dames, voyant venir un homme armé de la sorte, allaient se retirer dans la maison, mais Don Quichotte leur dit. Que vos gardes ne prennent pas la fille. De la chevalerie, il ne convient de faire offense à des damoiselles d'aussi haut rang. Quand les filles sont venues appelées damoiselles, elles n'ont pu s'empêcher d'éclater de rire. Dans ce moment même, parut l'hôtelier. Heureux que son embonpoint rendait sympathique. Il s'étonna de voir cette bizarre figure armée, en guerre et résolue de parler poliment. Si votre grâce, seigneur chevalier, lui dit-il, viens chercher un gîte, sauf le lit, car il n'y en a pas un de libre. Il trouvera tout en abondance. En disant cela, il faut aider Don Quichotte à descendre de cheval. Dado que él le parecía que comía en un castillo y le ayudaban a sellar doncellas, decidió que sería el lugar adecuado para armarse el caballero. Y así se lo pidió al señor del castillo, el letero, que era aficionado a libros de caballería, aceptó hacerlo. Pasó la noche velando las armas, las puso sobre una pila de agua que había junto a un pozo, y con su lanza y su escudo empezó a pasear delante de la pila. Era ya noche cerrada, pero lucía la luna llena. A uno de los arrieros que se alojaban en la venta se le ocurrió darle a beber a sus mulas. Para ello, ni corto ni perezoso, se dispuso a quitar las armas que cubrían la pila
que a ver su osadía le advirtió amenazador. Oh, tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante. Mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. Cuando el arriero sin hacerle caso la tiró al suelo, el caballero le dio con la lanza un fuerte golpe en la cabeza. A las voces del enemigo acudieron los otros arrieros y empezaron a tirarle piedras desde lo lejos. Don Quijote intentó resguardarse, pero sin alejarse de las armas, el ventero gritaba diciendo que le dejaran, que estaba loco. El caballero los llamaba traidores y decía del ventero que era un mal nacido señor porque permitía que tratasen así a los caballeros andantes. Viendo todo el jaleo, el ventero decidió que la ceremonia del armado caballero se hiciese cuanto antes, para que su venta quedara libre de tal loco y de todos los líos que causaba. Primero hizo poner de rodillas a Don Quijote. Luego cogió el libro donde anotaba el gasto de paja y de cebada y murmurando entre dientes como si rezara. Le dio el espaldarazo, o sea, el golpe con la espada. Una de las mozas le ciñó el arma y otra la espuela. Y Don Quijote quedó convencido de que el dueño del castillo y dos doncellas le habían armado caballeros. Así que contentísimo se subió al Rocinante para ir en busca de aventuras. Ya tenemos a Don Quijote como flamante caballero andante. Cabalgando, llegó a una encrucijada, donde el camino se divide en cuatro. Y dejó a Rocinante que escogiese entre siquiera porque había leído en los libros que así lo hacían los caballeros. A unos 4 kilómetros vio venir a un montón de gente. Eran 6 mercaderes toledanos que iban a comprar seda a unirse con sus criados. Estaban tendidas para protegerse del sol. Más Don Quijote creyó que eran caballeros andantes y los desafió a uno de los libros de caballería. Todo el mundo se detenga. Si todo el mundo no confiesa que no había en el mundo un cuyo más hermoso que la emperatriz de la Mancha, la antifaz Dulcinea del Toboso. Los mercaderes, al ver tal extraña figura y tal extraño discurso, se quedaron muy asombrados. Los lobos le siguieron la corriente como un loco. Acabaron diciendo. Tranquilo, señor, que estamos dispuestos a afirmar que Dulcinea es la dama más bella y lo haríamos así aunque fuese tuerta de un ojo. Don Quijote, furioso por el insulto a su señora, se dispuso a atacar con su lanza, con tan mala fortuna que Rocinante tropezó y él y su amo se cayeron. Quiso levantarse Don Quijote, mas no pudo por el peso de las armas que llevaba. No le quedó más remedio que amenazarlos. No fuyáis, gente cobarde, gente cautiva, atended, que no por culpa mía, sino de mi caballo estoy aquí tendido. Un mozo de mulas cogió la lanza y se rompió las costillas, y encima le dio un montón de palos.
Cuando todos se marcharon, en medio del camino quedó nuestro valiente caballero andante sin poderse mover. Así lo encontró, por suerte, un labrador de su pueblo. Este le quitó las armas y le ayudó a subir a su asno, mientras cargaba el jinete con las viejas armas del caballero. Don Quijote, imaginando que estaba viviendo una aventura de libro, le confundió con un tal Rodrigo de Narváez. Cuando su vecino intentó corregirlo, diciéndole que se llamaba Pedro Alonso y que él no era el modo a don Narváez, como afirmaba ser el señor Quijano, Don Quijote le replicó: yo sí es quien soy, y sé que puedo ser los 12 pares de Francia y aún los 9 de la fama, porque mis hazañas serán mucho mayores. La lamentable vuelta a casa. Así vieron llegar al molino de Don Quijote sobre un asno, el ama y la sobrina, y el barbero y el cura del pueblo, que eran muy amigos suyos. Habían estado muy preocupados al no saber nada de él. Las dos mujeres echaban la culpa a los libros de caballerías que todavía leían en tal. Lo llevaron a la cama mientras él afirmaba que estaba morido por haberse caído de adelante cuando apoyaron a los gigantes. Pidió comida y que le dejasen descansar. Así lo hicieron. Al día siguiente, ama, sobrina, cura y barbero miraron uno a uno los libros que tenía en su biblioteca y echaron la mayoría a una hoguera que hicieron en el corral. Luego la pisaron en la cosecha. Cuando los dos días, Don Quijote se levantó y fue a ver sus amigos. No encontró ni la puerta. Esa era la cuestión que sus amigos esperaban. Entonces le convencieron de que todo había sido una cosa de los encantadores que le perseguían. Vino su vida a un secreto, luego se puso el tejado de jabón y casi dio el no. Explicaron el cuerpo de acuerdo. El buen caballero quedó pues convencido de que el mago Frestón había hecho desaparecer su tesoro, esos libros que le hacían vivir en otra realidad. Menos mal que él tenía mucha memoria y recordaba todo lo que había leído. 15 días pasaron y todo volvió a la calma en aquella casa. Todos creían que se había curado de su locura, pero había estado hablando con un labrador vecino suyo llamado Sancho Panza para que le sirviera de escudero. Le convenció diciéndole que, como era muy probable que en alguna aventura ganase una isla, le dejaría a él como gobernador. El pobre labrador, ante tales maravillas, se comprometió a ser su escudero e ir con él en busca de aventuras sin decir nada a su mujer y a sus dos hijos. Por fin, una noche salieron los dos, sin despedirse de nadie. El señor sobre el rocinante y Sancho Panza sobre su asno, con las esforzas llenas de comida y una bota de vino. Caminaron para que el amanecer los cogiera muy lejos de sus casas, y así fue. La aventura de los molinos de viento. Iban los dos hablando de islas por el campo con pie cuando se dibujaron en el horizonte 30 o 40 molinos de viento. Don Quijote, en cuanto los vio, le dijo a Sancho que iba a emprender una dura batalla contra esos 30 o pocos más desacurados gigantes. Su escudero le preguntó: ¿qué gigante? Y Don Quijote, señalando los molinos, le dijo: aquellos que allí ves. Gigantes debe afundarlos, porque algunos los suelen tener de casi un kilómetro. Sancho intentó convencerle de que no eran gigantes, sino molinos, y que lo que él creía brazos eran aspas. Pero Don Quijote le dijo que no sabía de aventuras, y que eran gigantes, y gigantes de brazos largos, que si tenía miedo, que se apartara, que él iba a entrar ya en batalla. Y dicho y hecho, se lanzó contra ellos sin hacer caso de las voces de Sancho, que lo gritaba. En esto se levantó un poco de viento y las grandes aspas de los molinos empezaron a moverse. Don Quijote, creyendo que lo atacaban, les dijo: aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y a todo golpe de Rocinante, atacó con su lanza primero que encontró. El aspa,
movía en ese momento por el viento, dejó su lanza hecha a pedazos y al caballo y al caballero por el suelo. Sancho fue corriendo a ayudar a su amo, diciéndole: ¿no le dije yo que eran molinos de viento? Y Don Quijote, que apenas podía moverse, le aclaró que era cosa de los encantadores, sin duda del sabio Frestón, que lo había hecho desaparecer los libros. Era quien había convertido a los gigantes en molinos, y que contra esto nada podía la fuerza de su brazo ni de su espada. Lluvia de palos. Después de que Sancho le ayudase a subir de nuevo sobre los gigantes, siguieron su camino en busca de nuevas aventuras. Enseguida vendían estas a su encuentro. Esta vez sería precisamente Rocinante el culpable de una nueva batalla. Porque, mientras caballero y escudero comían sentados en un prado, dejaron sueltos al asno y al caballo. Rocinante se acercó a unas yeguas de unos arrieros que estaban en un prado vecino, y sus dueños, viendo que el macho se acercaba a las hembras, le dieron tantos palos que lo dejaron tumbado en el suelo. Don Quijote, al verlo, sacó su espada y atacó sin miedo alguno a los más de 20 arrieros. Incluso llegó a darle una cuchillada a uno de ellos que le desgarró el vestido. Naturalmente, los otros reaccionaron. Al verse atacados, los arrieros empezaron una lluvia de palos que dejó en el suelo molidos a caballero y escudero. Y después se fueron a toda prisa con sus yeguas, mientras Don Quijote y Sancho no podían ni hablar ni moverse. Poco a poco, señor y escudero se fueron recobrando. Don Quijote juró que nunca más se enfrentaría con gente villana, que él tenía solo que luchar contra caballeros. Sancho se levantó con 30. ¡Ay! 60 suspiros y 120 maldiciones. Lentamente fue enderezando su espalda, ató luego a su señor, a Rocinante, y ayudó a subir al molido Don Quijote sobre su asno. El caballo había salido tan mal parado que no hubiera resistido el peso del caballero de sus armas. Apenas se habían andado unos metros cuando vieron a lo lejos una venta. Y dale, Don Quijote insistió otra vez que era un castillo, y no pudo el desesperado Sancho convencerle de lo contrario. A ella se dirigieron. Les derniers ont improvisé. Bravo, nous avons d'excellents lecteurs dans cette école. Bien sûr, si vous voulez connaître la fin de l'histoire, je vous attends en bibliothèque. Vous avez plusieurs livres qui vous expliquent l'histoire de Don Quichotte et Sancho Panza. Et maintenant, pour terminer, on va vous projeter une vidéo qui a été faite avec des dessins et les voix des enfants de CE2. Vous allez certainement vous reconnaître. Donc, soyez attentifs. Écoutez, la qualité de notre... Certains enfants vont lui avec des toutes petites voix. Donc, il faut être extrêmement silencieux pour pouvoir bien entendre la vidéo, d'accord? Je vous laisse avec votre travail. Merci. So, that's what you found.